Ay. Muy bien, siguen entrando, siguen entrando. Bueno, creo que ya está la mayoría. Prendan cámaras, por favor. A ver, también les quería comentar, se me estaba pasando. Cuando les devuelva la tarea con su calificación, no me manden mensajes dándome las gracias, por favor. No es que sea malagradecido, pero tengo 450 alumnos. ¿Saben cuántos me regresaron mensajes dándome las gracias? La mitad. Por favor, los mensajes que sean para cosas como, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la calificación. O tengo esta pregunta, pero no para darme las gracias. Porque yo invierto tiempo en andar viendo los mensajes, ¿no? Porque yo me meto para ver qué necesitan. Y les digo, les repito, no es que sea mala onda, ¿no? Ni que me sienta mucho, pero prefiero invertir el tiempo en ver mensajes en donde yo pueda intervenir para ayudarles con la calificación, para corregir algo que hice mal o para que les resuelva alguna inquietud, ¿no? Porque tampoco les voy a contestar de nada, o sea, también sería absurdo, ¿no? Entonces, por favor, consideren también, ¿no? Los tiempos, por el tamaño, por el número de alumnos que tengo, pues son cosas que parecen tontas, ¿no? Pero que me quitan mucho tiempo, por favor. Aunque sean segundos, pónganle 20, 30 segundos que me meto para ver qué es el mensaje y me doy cuenta que nada más era gracias, en lo que otra vez me voy a otro mensaje. Váyanle sumando, son minutos, ¿no? Minutos. Que mejor preferirían seguir calificando o en seguir preparando material o no sé. En cosas productivas. Y disculpen, ¿no? A lo mejor me veo muy sangrón, ¿no? Diciendo esto. Pero bueno. Muy bien. Entonces, vámonos al Classroom. Aquí tengo el documento. ¿Dónde está el documento? Pues ya, creo que ya se los mostré. Está aquí, en la tarea 2. Aquí dice vínculo abajo. Revista de la UNAM. Ahí. Ahí viene. Y luego viene un video del oído. ¿Ya vimos el video del oído? ¿O no lo hemos visto? Díganme. No, creo que no. Está muy cortito este, la mera verdad, ¿eh? A ver, ahí les va. Ciencias. En el sector física, veremos el funcionamiento del oído humano. En la pantalla hay un esquema del oído humano. El oído humano se divide en tres partes. El oído externo, podríamos decir que, diga más o menos, hasta aquí, a las cuales pertenecen la oreja
y el canal auditivo, que son las partes que nosotros vemos del oído. Acá en el canal auditivo es donde se produce el cerumen, que es una protección natural que genera el oído contra la suciedad y las infecciones que pueden ingresar, y llega hasta el tímpano, que es la membrana que limita entre el oído externo y el oído medio. Aquí en el oído medio están los tres huesitos que son parte del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, que están conectados desde el tímpano, que es el límite, hasta el vestíbulo, que es el límite de lo que es el oído interno. El oído interno está lleno de líquido, y en este oído interno encontramos los canales semicirculares, la cóclea, y las ventanas ovales y redondas, que son ventanas de conexión que tiene el vestíbulo. Ahora vamos a ver la función del oído externo. La forma cónica que tiene la oreja, algo así como parabólica, no es casual. Lo que hace esta forma es conducir las ondas sonoras que vienen viajando por el aire hacia el canal auditivo. Y aquí en el canal auditivo, las ondas sonoras se transportan para llegar hasta el tímpano. La función entonces del oído externo es conducir las ondas sonoras hacia el tímpano. Y entonces ahí ya comienza su función el oído medio. En el tímpano, que es esta membrana, las ondas sonoras que vienen viajando desde el aire pasan a un medio material. Este tímpano empieza a vibrar. Esas vibraciones se transmiten dentro de la caja timpánica a través del martillo, el yunque y el estribo. En ese orden. Es decir, las vibraciones pasan del tímpano al martillo, del martillo al yunque y del yunque al estribo. ¿Para qué? Para llegar hasta el oído interno. O sea, la función del oído medio es cambiar las vibraciones del sonido de un medio material para transportarlo hacia el lugar donde va a ser interpretado este sonido, que es el oído interno. Y el oído interno está compuesto por el vestíbulo, los canales semicirculares, que no tienen una función auditiva. Los canales semicirculares tienen la función de controlar nuestro equilibrio. El equilibrio de las personas está aquí en los canales semicirculares. También en el oído interno está la cóclea, que sí tiene función auditiva, y estas están conectadas con el vestíbulo a través de dos ventanas, que son la ventana oval y la ventana redonda. ¿Qué hace el vestíbulo? Simplemente transportar estas vibraciones que vienen del oído medio, del martillo, el yunque y el estribo, hacia la cóclea. Aquí en la cóclea, con su centro líquido, estas vibraciones se transforman en impulsos electroquímicos que viajan por el nervio acústico hacia el cerebro, que va a ser quien los va a interpretar como sonidos. Por lo tanto, la función del oído interno es convertir las vibraciones en impulsos electroquímicos. ¿Para qué? Para que el cerebro lo interprete como sonido. Muy bien. Este video es corto, pero es muy ilustrativo en cuanto a la conexión de la física del sonido. Ahí me está diciendo todos los fenómenos físicos que están involucrados en el sonido. Cada parte del oído tiene una función. Y está cortito, pero nos dice en qué interviene la física en cada parte del oído. A final de cuentas, en la parte final, estamos convirtiendo esas vibraciones, el sonido, en impulsos eléctricos. Y esos se van al cerebro. Y el cerebro ahí hace otro tipo de operación para poder interpretar qué es lo que está escuchando. Entonces, chequen en esa misma tarea, hay un cuestionario. Vámonos para atrás. En la tarea 2. Ya está habilitada la tarea 2, ya la pueden ver, creo que sí, ¿verdad? En la tarea 2, ahí está, aquí, este cuestionario. ¿Qué tiene que ver con el video? ¿Cuál es el funcionamiento del oído externo? ¿Qué es el tímpano? ¿Cuál es el funcionamiento del oído medio? ¿Qué son los canales semicirculares? ¿Cuál es la función del oído interno? Son 5 preguntas. Son pocas, pero me tienen que responder con respecto al video que acaban de ver. Es otra tareita que se les va a juntar para dentro de 2 semanas, acuérdense. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda?
Pregunta, dejo de compartir pantalla. Pregunta, duda, ¿no? ¿Todo bien? ¿Seguro? Yo tengo una... Dime, Sánchez. Yo, dime. La tarea de las teorías de la luz, bueno, del... Sí. Ajá. Y la de Classroom, la que me está dejando ahorita, ¿se las podemos entregar a partir del próximo lunes? No. Son dos semanas, ¿no? Ah, no, del otro lunes al otro. La semana del 19. No. Las tareas son para entregar un viernes siempre. ¿Ok? O sea, 23. O sea, tenemos clase un jueves, ¿verdad? Tenemos clase esta semana, el jueves 15. Y tenemos clase el jueves 22. Después del jueves 22, que yo les deje ya todas las tareas, ahí sí me puedes entregar la tarea. ¿Sí me explico o no me explico? Ajá. Sí, las dos. Todo lo que se vaya acumulando en las dos semanas. Bueno. Por eso es conveniente. Por eso es conveniente que vayas haciendo las tareas gradualmente, ¿no? Poco a poco. Okay. Para que el jueves que les deje lo último, pues nada más hagas la tarea que les deje ese jueves. Además, yo también voy a considerar que no les puedo dejar mucha tarea ese jueves, porque nada más tendrían un día para hacerlo. Les voy a dejar más tarea los lunes, o sea, hoy. Los jueves va a haber tarea, pero no va a ser tan abundante, porque van a tener en la segunda semana nada más un día para hacer esa tarea. ¿Sí me explico o no me explico? En cambio, el jueves de esta semana sí te voy a dejar tarea porque no hay ninguna urgencia. ¿Me explico o no? Sí. O sea, vámonos entendiendo. Además, ya les dije, si siento que nos vamos atrasando, podemos tomar la clase del viernes a las 2:30. Pero también les confieso, tengo grupos que les dejo tarea para el jueves y los viernes lo estoy ocupando para calificar tareas también de esos grupos. Porque no puedo dejar que se me acumulen tantas tareas para sábado y domingo, ¿no? El viernes estoy aprovechando para calificar uno o dos grupos que les estoy dejando tarea para el jueves a medianoche. Y eso me ha ayudado bastante, ¿eh? Este fin de semana estuvo pesado porque califiqué 6 grupos, pero afortunadamente pude calificar a 2 grupos el viernes. Entonces, por eso es que no tengo más que un grupo yo el viernes para dar clase. Entre mañana y tarde nada más tengo un grupo. En la tarde es el 461, pero ese grupo porque nada más tengo clases martes y viernes, ¿no? Y no me puedo dar el lujo de nada más darle clase los martes. Entonces les doy 1 hora el martes y 1 hora el viernes. Entonces, fuera de ese grupo, tengo todo el tiempo para calificar. No crean que uno se está rascando la panza. La mera verdad, sí. El volumen de trabajo está un poquito pesado, ¿no? Pero bueno, es la chamba. Es la chamba y hay que darle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vámonos de nuevo a Classroom. Pero ahora les voy a mostrar el Classroom de la escuela particular, en donde sí tengo acumulado mucho material. Y es el que voy a ocupar. Voy a transferir parte de estos videos a su Classroom. Entonces vamos a irnos a... Es otra cuenta la que yo manejo para la particular. Profe, con el texto que acabamos de ver, ¿tenemos que hacer algo? Sí. Un resumen pequeño, nada más. Un resumen de media cuartilla, exagerando, ¿eh? Sobre la historia, ¿no? De la iluminación. Ok. No se pongan tan exquisitos, ¿eh? Por favor. Vamos a ver. Aquí está física de área 2, es este. Este es el curso que llevo de área 2, pero con la particular. Y se van a dar cuenta que tengo muchos videos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí ya tengo movidas las tareas. ¿Qué pasó? Esto ya lo vimos. Fenómenos sonoros. Ya vimos lo de resonancia, no lo hemos visto, lo de resonancia. Díganme, ¿sí o no? No. Bueno, vamos a ver qué es resonancia. Este video es corto. Son videos muy cortos y están bonitos.
Recuerden, quiero resúmenes pequeños. Por ejemplo, este video de 5 minutos, con 3 líneas ustedes pueden explicar qué pasó. Y un dibujito. Se los voy a pasar este. Está bonito. Y ya les prometo que es lo último que vamos a ver hoy. En este experimento estudiaremos la resonancia entre dos péndulos simples idénticos. El periodo de oscilación de un péndulo simple es proporcional a su longitud, a la raíz de la longitud. Si los dos péndulos tienen la misma longitud, pues oscilarán con el mismo periodo y, por tanto, con la misma frecuencia. Esa sería su frecuencia propia o natural. Los péndulos simples, compuestos por una masa y una cuerda de determinada longitud, tienen una propiedad esencial, y es que si la amplitud de las oscilaciones es pequeña, pues la frecuencia es totalmente independiente de esa amplitud. Entonces, haremos que los péndulos oscilen con una amplitud de oscilación pequeña y veremos cómo se transfiere energía de uno a otro. Los péndulos tienen un soporte común y la energía se transmitirá a través de ese soporte. Entonces, hacemos que un primer péndulo oscile. Este péndulo comienza a transmitir energía a través del soporte común. El segundo péndulo recibe determinada cantidad de energía y comienza a oscilar. Esta oscilación es posible porque estos sistemas entran en resonancia. La frecuencia de la perturbación que se transmite a través del soporte coincide con la frecuencia propia o natural del segundo péndulo. Por eso, el segundo péndulo comienza a oscilar. Un detalle muy importante de este experimento es que nosotros hemos suministrado una energía inicial finita, una cantidad determinada de energía, y este sistema no recibe una cantidad de energía adicional del exterior. Por eso, cuando el segundo péndulo entra en resonancia y comienza a oscilar con su amplitud máxima, como ahora, pues requerirá una mayor energía a medida que aumenta la amplitud de su oscilación, y como la cantidad de energía suministrada al sistema es finita, pues habrá menor energía disponible para el primer péndulo, y la amplitud de oscilación del primer péndulo comenzará a disminuir. Entonces, en el tiempo, aumenta la amplitud de oscilación de este sistema y la de este debe disminuir. Ahora, en este momento, está ocurriendo el proceso inverso. Este segundo péndulo oscilaba con una amplitud máxima, transmitía energía a través del soporte, y ahora es el primer péndulo que comenzará a oscilar con la amplitud máxima, y este prácticamente se ha detenido. Este es el primer péndulo, es el que está ahora en resonancia. Los dos péndulos se intercambian la energía hasta que la energía inicial se disipa en este sistema, porque recuerden que los sistemas reales no son ideales y ocurre en ellos la disipación de energía. Esta es la primera parte del experimento. Ahora añadiremos un tercer péndulo a este montaje. Chequen que esto pasó porque la longitud de los péndulos es la misma. Entonces, pueden entrar en resonancia. Chequen cuando entra un tercer péndulo, qué es lo que pasa. Recuerden que este es un movimiento ondulatorio, ¿no? Es transmisión de energía, y aquí la energía se transmitió por la cuerda que están uniendo a los péndulos, ¿verdad? Chequen que la longitud no es la misma. Entonces, ahora observamos que el péndulo añadido tiene una longitud menor y, por tanto, una frecuencia propia o natural mayor. Si hacemos que el primer péndulo oscile
Veremos que el péndulo de igual longitud entre en resonancia, sin embargo, el péndulo con una frecuencia propia diferente no oscilará, a pesar de que recibe una cantidad de energía a través del soporte común, como que su frecuencia propia no coincide con la frecuencia de la perturbación externa, entonces no entra en resonancia, la amplitud es tan pequeña que prácticamente no se distingue, no se nota y no oscila. Podemos confirmar esta hipótesis deteniendo los péndulos de mayor longitud y haciendo que el péndulo pequeño sea el que oscile. A pesar de que la amplitud de la oscilación es bastante grande, o sea, que le hemos suministrado una gran cantidad de energía a este péndulo más pequeño, pues los otros péndulos prácticamente no oscilan. Hay cierto movimiento de acuerdo al, debido al movimiento del soporte, pero no entran en resonancia, no oscilan, a pesar de esta perturbación externa. Y aquí concluye el experimento. Muy bien. La resonancia es un fenómeno que aparece con ondas. Hay muchos ejemplos, hay otro ahí de un diapasón, ya lo veremos después, en donde vibra un diapasón y como el otro también tiene la misma frecuencia, pues empiezan a vibrar los dos, ¿no? Sin que yo toque el segundo. Luego voy a pasarles el video del puente de Tacoma, que entró en resonancia, un puente colgante, no sé si ya lo mencioné en el curso. Se construyó un puente colgante y el viento empezó a mecer el puente y entró en resonancia y se cayó. Un puente nuevo, ¿no? De los más modernos en su tiempo, ¿no? Son interesantes los fenómenos ondulatorios. Entonces, ahorita, de una vez, les paso la liga de este video que acaban de ver. A ver, copiar URL y vámonos a nuestro curso. Este es el nuestro. Entonces, vámonos a la tarea 2. Y vamos a editar, vamos a agregar de YouTube. Control V. Ya está. Y ya está este. Ya. La clase que viene vamos a ver otros videos, pero ya se los voy a haber pasado yo a su clase de Classroom. Lo guardo y ya está ahorita este video en su clase, el que acabamos de ver. Yo les voy a pasar más información para las siguientes clases. Y espero poder meterme a la otra plataforma para ver material. He tenido mala suerte con ustedes. Bueno. Pues creo que es todo por el momento. Es buena hora, son las 7 para que me eche a correr hasta el hospital. Entonces, ¿alguna duda de última hora, por favor? Ya para despedirnos. ¿No? Voy a tratar, llegaré como a las 9:30 a mi casa de regreso, pero tengo que subir los videos de los 4 grupos que tuve hoy. Entonces, yo creo que hasta medianoche más o menos voy a poder subir estos videos, ¿no? Los 2 de las sesiones. Pero de que están hoy en YouTube, por si quieren verlos después. ¿Dudas de última hora? ¿No? ¿Seguro? Ok, jóvenes. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.